Buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria de pleno del 3 de octubre de 2024 con eh, un, un único punto en la orden del día, con la moción del Grupo Municipal Socialista de reprobación a María Canova López por, si con, por su continua falta de tono y su incapacidad manifiesta para gestionar el municipio. Tiene la palabra el concejal ponente. Buenos días. La situación que está atravesando el municipio de Alma de Murcia es insostenible, algo que se ve agravado día tras día. Son continuos los escándalos en prensa, incluso a nivel nacional, protagonizados por el equipo de gobierno. El más reciente, la nueva salida de tono de la señora alcaldesa, afirmando que los grupos de la oposición preferían gastar el dinero público en putas y cocaína. Los alameños hemos esperado semanas a que se disculpe y lejos de eso se ha reafirmado en sus palabras en diferentes declaraciones, yendo incluso más allá y refiriéndose a toda la izquierda como la putrefacción de la política española. Nos encontramos en el segundo año de legislatura y la paralización de Alama es total. No hay presupuestos municipales, que son la columna vertebral de todo el ayuntamiento, hecho insólito que jamás ha ocurrido aquí en Alama, y a consecuencia de esto... Se están gastando los ahorros de todos los alameños en gastos corrientes. Ya han destruido 5 millones de euros de los 19 millones que les dejamos el gobierno socialista. No hay ni un solo proyecto en marcha. Han acabado con los servicios públicos que demandaban las asociaciones y los colectivos que tanto esfuerzo costó poner en marcha. También han acabado con la transparencia, ocultando información tanto a los vecinos como a la oposición, para que, para que nadie conozca la realidad de su gestión. Estamos ante una alcaldesa con actitud tirana, ocultada bajo una falsa apariencia de buenismo, que practica el orden y mando como ha sucedido con las peñas y el resto de los colectivos que participan en la feria. Todos han sido ninguneados, o como ocurre cada vez que un alameño le toca la puerta. Jamás un alcalde o alcaldesa de este municipio ha tenido tan poco respeto y tan mala educación. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Alama solicita que, primero, Reprobar a María Canovas López, alcaldesa de Alama de Murcia, por sus continuas salidas de tono, por haber sometido con sus decisiones al, al municipio a la paralización total, por su incapacidad de aprobar unos presupuestos y por su continuo ninguneo a colectivos y asociaciones. Segundo, exigir a María Canovas López dar unas disculpas públicas, así como adoptar un cambio de actitud. Y queda Ay, perdón. A la Mauna. Gracias. Buenos días. Tras escuchar a la portavoz del grupo socialista en su exposición de motivos y la propuesta de acuerdos recogidos en esta moción, la valoración es que se trata de una moción mal planteada. Pues en ella se mezclan términos e intenciones. Por un lado, se pretende reprobar a la alcaldesa por las palabras utilizadas y su forma de expresarse en los plenos. Punto que podemos llegar a entender, refiriéndonos a expresiones utilizadas en este Pleno que no compartimos. Si bien este tipo de expresiones creemos que podemos imputarlas a intervinientes de ambos grupos mayoritarios en este Pleno. No hay más que repasar la hemeroteca para advertir que el tono dialéctico desarrollado durante este año y medio de legislatura no es el que cabría esperar de un órgano de representación de la voluntad popular. Entendemos que la alcaldesa, como presidenta de este órgano, debe trabajar como porque estas situaciones no se den, propiciando un debate constructivo y respetuoso. Por otro lado, y por eso valoramos como mal planteada la moción, se pretende reprobar la gestión que está llevando a cabo el equipo de gobierno. Eso es lo que nos plantea el Grupo Socialista en la segunda parte del primer punto del acuerdo. No creemos que una herramienta como la reprobación esté planteada para estos menesteres. La oposición dispone de otros mecanismos para este fin. Lo que sí es seguro es que transcurrida la legislatura serán los y las votantes de Alama quienes deberán evaluar dicha gestión. Para terminar, quiero expresar que desde el inicio de las sesiones plenarias, como portavoz de mi agrupación, he intentado utilizar un lenguaje apropiado, respetuoso y didáctico. Y que nos gustaría que todos los aquí presentes nos esforzáramos en este mismo sentido es lícita la, discre la discrepancia y los desacuerdos, pero siempre cuando se, produ se, pro se produzca desde el respeto. Muchas gracias. Fox. Buenas tardes. La motivación de esta moción viene derivada de la expresión putas y cocaína, que a su vez viene del caso mediador en el cual un tal Tito Berni Miembro del Congreso de los Diputados del Grupo Socialista, en el año 2023 organizaba reuniones en puticlubs donde corría alcohol y droga con otros políticos y empresarios, y encima se jactaba de ello. Pues bien, este caso abrió muchos informativos el año pasado, y en ellos también se dijo esta expresión, y creo que nadie fue ni despedido ni reprobado. Pero hay más. Por ejemplo, el caso Coldo lo peor de la pandemia del COVID, este señor traficó con comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Tanto es así que su jefe, el ministro Ábalos, este que fue a cogerle las maletas a Delcy, la venezolana, que aún no sabemos qué llevaban dentro, pues este ministro ha tenido que dimitir y ha sido expulsado del PSOE, que no tendrá detrás. Otro caso más. Caso Eres Andalucía. Si recuerdan ustedes, también había un chofer de un alto cargo socialista. Que se jactaba de utilizar el dinero público en juergas y puticlubs. Otra vez en la misma tónica. Cito un titular de un periódico. La fiscalía pide 14 años de cárcel para Trujillo por dilapidar casi un millón y medio de euros de la Junta de Andalucía y gastárselos en parte en cocaína, en cocaína y locales de alterne. Por cierto. En el caso de los seres también han sido amnistiados los culpables, ya no hay culpables. En este caso de los seres se perdieron 700 millones de euros y nadie, y nadie los perdió. Hay más casos si nos vamos a la hemeroteca, pero bueno, no quiero alargar esta, esta moción eternamente. Eso sin contar con la investigación que, a que están siendo sometidos la mujer y el hermano del líder socialista. Por cierto, el hermano supuestamente no va a trabajar pero cobra y encima cobra en Portugal para pagar menos impuestos. Ahí lo dejo. Yo no voy y no voy a hablar de las leyes que se han estado aprobando últimamente, ya las conocéis todos, por no alargar eternamente este pleno. Y después de todo, los señores concejales de la bancada socialista se sienten ofendidos por oír la frase putas y cocaína. Pasemos ahora al ámbito local. Todos conocemos el caso del polideportivo el Praico que nos iba a salir gratis a los alameños y al final nos ha costado dos millones de euros y está a medio terminar y se ofenden por una expresión. O el nuevo recinto ferial que costó un millón de euros lo ponen en las anfueras y en medio de todos los vecinos de la urbanización Nueva Espuña y se ofenden por una expresión. O por, por ejemplo, en lo que ha estado trabajando esta concejalía en los últimos meses, solucionar el problema de arruís del Praigo del Collado, que después de, ocho años, después de ocho años de no hacer absolutamente nada, se ha tenido que devolver una subvención del castillo por la mala praxis de la bancada socialista y se sienten ofendidos por una expresión. Quiero recordar que esta expresión también vino motivada del voto en contra tanto socialista y de Izquierda Unida para que asociaciones y clubes cobraran su asignación anual. En cada pleno hay que aguantar. La alcaldesa es una mentirosa, el concejal o la, o la concejala tal es un mentiroso, pónganse a trabajar que no trabajan, el concejal mejor pagado, en fin, siempre con los mismos argumentos. Lo que tienen que hacer ustedes es ponerse a trabajar de verdad por los salameños y, sobre todo, dejar trabajar. Tienen la cara dura de decir que aún no hemos aprobado los presupuestos de este año cuando el Partido Socialista que está cogobernando España con todos sus socios tampoco ha conseguido presupuestos este año. Este equipo de gobierno lo formamos tres partidos y once personas. Como se puede observar, es un grupo muy heterogéneo, que se reúne, resuelve, decide y al final se llegan a soluciones válidas para todos. Y donde el grupo municipal Vox Alama de Murcia tiene libertad de expresarse, libertad de voto, libertad de movimiento de sus concejalías. Y sobre todo, libertad de decisión. Hay decisiones que se toman en muy poco tiempo, como por ejemplo la liquidación del proyecto de la mega obra del Barneario y Parque La Cubana, que para lo único que hubiera servido es para gastarse el dinero de los alameños en un proyecto nefasto desde todos los puntos de vista. Todos aportamos, todos votamos, todos cedemos cuando nos toca, todos somos un equipo con María Cánovas a la cabeza y todos trabajamos. Por y para Alama todos los días. Por último, decir que el Grupo Municipal Vox Alama, en todo este tiempo que llevamos formando parte del Gobierno de Alama de Murcia, nos hemos visto completamente integrados y con decisión propia. El día que esto ya no sea así, nos plantearemos seriamente si seguir perteneciendo a este Gobierno o no. Y los ciudadanos de Alama serán los primeros en saberlo. Pero ese día aún no ha llegado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ante un pleno extraordinario que se convoca por una petición del Grupo Municipal Socialista, teniendo un tercio de los concejales, más de un tercio de los concejales de esta Cámara, pero queremos remarcar que de, de Izquierda Unida no se nos ha requerido que rubriquemos esta solicitud de pleno extraordinario. Aunque evidentemente también somos afectados, como todo el mundo sabe, porque en una de las salidas de tono de la alcaldesa a nosotros también se nos incluyó en esos puteros y cocainomanos que habrían preferido gastarse el dinero que aquí planteaba el Partido Popular en otras cosas y no en lo que ellos dicen ayudar a los vecinos aunque desde Izquierda Unida creemos que lo que ayuda a los vecinos es aprobar unos presupuestos en tiempo y forma, punto número uno del programa electoral del Partido Popular en materia de Hacienda, y que no han cumplido y siguen sin cumplir. De hecho, ya somos conocedores y es evidente que para este año 2024 no habrá presupuestos municipales. Todo esto después de la petición de que trabajemos del concejal de Vox o de la concejala Millen en el anterior pleno en el que planteábamos crear un reglamento para algunos espacios municipales y nos recriminaba que lo hiciésemos nosotros. A lo mejor tiene que leer, tienen que leerse el organigrama y entender que los que gobiernan son ellos y no los grupos de la oposición. Dicho esto, bajo nuestro punto de vista sí es reprobable la actitud que han tenido no solo la alcaldesa, sino varios miembros del equipo de gobierno durante varios momentos a lo largo de los 15 meses que llevamos de esta legislatura. Nosotros no vamos a entrar en temas personales. No vamos a entrar en esa dinámica del odio y, y, y de hablar con, queriendo hacer daño a nivel personal, como hemos llegado a ver en muchas ocasiones en este Pleno. Sin embargo, sí querríamos hacer un repaso de la gestión y de la actitud que han tenido y por lo que sí es reprobable este equipo de Gobierno y no solo su alcaldesa durante estos primeros quince meses de legislatura. En primer lugar, y como ya he comentado, los presupuestos de 2024 no existen. El Partido Popular, Vox y a Una están gobernando con los malvados presupuestos socialistas, de los que no solo votamos en contra el Partido Popular o Vox en su momento, sino también Izquierda Unida votó en contra de estos presupuestos que ahora se están utilizando. Por otra parte, vemos que en los debates plenarios y como ya solicitamos el día 19 de febrero de 2024 un informe a secretaría, se sigue cerrando con el más que común a lo presidente de la alcaldesa, en la que siempre tiene que remarcar las cosas y dar una opinión personal, a pesar de que hay puntos en los que ni siquiera se le alude a ella personalmente. Pero ojo, que esto no es una costumbre que haya iniciado María ganovas para nada. Esto ya empezó a hacerlo Mariola en su momento, cerrando los puntos, cada uno de los puntos, y que con ningún alcalde anterior se había sucedido. Sencillamente se debatían los puntos. Y y tal como aparecía en el reglamento, lo cerraba el grupo oponente. Sin embargo, estos dos grupos que parece que van copiándose cada uno de los defectos del otro y ampliándolos, han seguido, han seguido haciendo esto, mientras que los partidos que forman parte de la coalición lo siguen respetando y apoyando, como parece, como parece que es. Por otra parte, queremos remarcar otro motivo para reprobar, de nuevo, no solo al la alcaldesa, sino a todo el equipo de gobierno, y es la falta de transparencia los alameños cuando entran a la web del ayuntamiento ya no se encuentran los presupuestos con que se estaba gastando, algo que sucedía con varios alcaldes atrás, que, que esto no es un problema personal, como decimos es un problema, que esto no es un problema de partido o de política, sino es un problema de este tipo de gestión que se está llevando durante esta legislatura vemos que si como ciudadanos y como ya vimos en el anterior pleno, entramos a la web del ayuntamiento, nos encontramos ni siquiera los presupuestos, los malvados presupuestos socialistas de 2023, sino que nos encontramos los malvados presupuestos socialistas de 2022. Esto es lo primero que le salta a la cara a un vecino cuando entra a la web del ayuntamiento. Por otra parte, no tenemos ni idea de cuáles son las propuestas, son muchas ocasiones la información en el portal de transparencia del conjunto de la corporación, cuál es la agenda de la alcaldesa, algo que sí que sabíamos anteriormente. Y ya la. la Gota que coma, colma el vaso o la guinda del pastel, podemos achacarla a vídeos promocionales que se encargan como, a empresas como EDA, Estado de Alarma, que lleva el ultraderechista Javier Negre, un pseudo periodista que si, yo, que si yo fuese el alcalde y hubiese traído aquí a Wyoming, estaríamos todos matándome, echándome piedras a la cabeza y por supuesto no es para menos, dado que se dedica más al humor que al periodismo. Pero cuando lo hace esta alcaldesa, aquí no se le dice absolutamente nada, a pesar de que los alameños, todos nosotros, Pagamos mil euros para tener 30 segundos de intro en un vídeo promocional de los mayos de la Ama de Murcia, que es pura propaganda contra el eh, Gobierno Nacional y el señor Pedro Sánchez. En este pleno se nos ha relacionado a Izquierda Unida, y hablo como portavoz de mi grupo municipal, con Pedro Sánchez, con Puta y Cocaína, con ETA, con el Independentismo. Quien me conoce personalmente sabe que hay poca gente tan alejada como yo de cualquiera de las cosas que he dicho. Sin embargo... Sin embargo, aquí se nos mete en el mismo saco y no se tarda, en, 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 no se tarda ni un segundo, no solo por parte de la alcaldesa, sino también por parte de concejales como Miriam, en relacionarnos directamente y en sacar y mencionar aspectos de la política nacional que absolutamente nada tienen que ver con los temas que se debaten a día de hoy y que hacen que cada vez haya menos personas en nuestro municipio interesados por la política local. Otro punto que sí que nos parece muy reprobable, y en este caso mencionamos al concejal de participación ciudadana, es la votación del Parque de la Cubana. ¿Para qué? ¿Para qué realizar y gastar recursos públicos de este municipio? Que volvemos a realmente no conocer exactamente cuánto se gastó y, para, y sobre todo preguntarnos para qué despilfarrar el dinero en una decisión que ni siquiera se toma. Dice el señor De Vox que actúan con diligencia para quitar las vallas y evitarlo del Parque de la Cubana. Señor concejal De Vox, nos enfrentamos muy, dentro de muy poquito a un nuevo pleno porque ha, vuelto, porque ha caducado el, pre, el plazo para rescindir el contrato del Parque de la Cubana. Vaya diligencia y fuerza, vamos a toda velocidad. Ya se lo he dicho alguna vez al concejal de Hacienda. En fin, en definitiva, queríamos destacar que la actitud que hay a día de hoy en la política local y en los plenos de ama de Murcia no es la correcta y en eso estamos más que de acuerdo. Pero, por otra parte, comparar los ataques que se puedan realizar desde uno y otro bando nos parece algo muy mezquino. Y eso se lo tenemos que decir directamente al señor concejal Sivina. Poca gente protestó, no ya más que nosotros, más que yo, con la actitud de rodillo que tuvo la anterior corporación. A poca gente le fastidió más que a mí no tener voz ni voto cuando únicamente contábamos con un concejal Izquierda Unida en este, en este pleno. Y por supuesto que no se nos dio voz ni voto y así lo anunciamos. Pero es cierto que el anterior portavoz de este grupo municipal jamás se le llamó putero y cocainómano en un pleno, ni se insinuó. Y por supuesto que mmm, creo que no representa la calidad humana que pueda haber en esta Cámara y que pedir perdón en muchas ocasiones es un acto de valentía y un acto que nos honra y cambiar la actitud es todavía la reafirmación de ello. Definitivamente decir que desde Izquierda Unida seguimos con nuestra misma línea de trabajo, seguimos siendo el grupo municipal con más mociones por concejal presentadas, seguimos siendo un grupo que se reúne con todos los colectivos, que atiende a todas las agrupaciones, que se enfrenta a vecinos como es el caso del de la urbanización Nueva Puña que nos comenta que tienen guasas con concejales en este caso y, a, y apurando con el concejal de festejos sin responder y leído y seguimos trabajando por toda Alhama sin faltarle respeto a nadie creemos y si es así que por favor se nos comunique pero lo que no podemos hacer es seguir tolerando este tipo de faltas de respeto y este rumbo que ha tomado la política en Alhama y por eso estamos aquí y de ahí la no intención de nuestro voto gracias Partido Popular Buenas tardes. Voy a empezar leyendo el blog de Lucía Echevarría. Voy a leer una frase que dice, putas y cocaína. Cuando hablamos de putas y cocaína hay tres casos que se nos vienen a la cabeza. El caso de los ERE, el caso Tito Berni y ahora el caso Cordo García. Premio Planeta y Premio Nadal. Una brillante escritora y además feminista. Eh, el mundo. Gastar dinero público en putas y cocaína era para ayudar al pueblo, según la izquierda mediática. Diario El Mundo. Es gracioso que hoy estemos aquí, estemos aquí para reprobar esas dos palabras en boca de nuestra alcaldesa. Es gracioso que estas personas que van de tolerantes, liberales, avanzados, progresistas, ahora se asusten por escuchar putas y cocaína. Debe ser que la censura ha vuelto. Debe ser que estamos en los años 50-60. Debe ser, no sé, me pregunto, porque es increíble que para no gustarnos estas palabras, las veces que las estamos oyendo, las veces que las estamos repitiendo y que hoy estemos aquí por eso. Pero lo que más me sorprende no es ya que a ellos tengan esa sensibilidad y esa piel tan fina. Lo que más me sorprende es que no han tenido esa sensibilidad con sus compañeros de partido, que se han gastado el dinero de todos los españoles en esos menesteres. Es que podríamos estar aquí hoy para hacer una moción de reprobación al Partido Socialista por malgastar dinero público, pero no, no es el caso. También me sorprende muchísimo que en este equipo socialista, tan defensor del feminismo, eh, a nadie le rechine ni a nadie le fastidie que sus compañeros de partido se gasten el dinero público precisamente en pagar para tener sexo con mujeres. Increíble, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos aquí en, el, en la oposición de Alama. Pero mire, yo les voy a contar unas cuantas cosas que sí que son reprobables. Reprobable es perder una subvención de un millón de euros por las obras del castillo y, encima, encima, venir a contar que es que estaban de vacaciones y nadie abrió el correo electrónico. Cuando eso, vamos, no era la, la primera, el, el primer aviso que le daban. Llevaban ya varios avisos y al final perdieron ese millón de euros. Ese millón de euros que nuestra alcaldesa se ha dejado la piel porque fue lo primero que se encontró sobre la mesa el día que entró en su despacho y se ha dejado la piel por minimizar los gastos para todos los alameños. Reprobable es que en esa bancada haya concejales imputados y no hayan dimitido. El concejal de urbanismo declara en, lo, en, lo, en Totana, en el juzgado de Totana. La nueva edil del PSOE imputada por un caso de acoso laboral de una trabajadora del CABI. Y aquí están sentados haciéndose pasar por feministas y asustándose por oír ciertas palabras. ¿Verdad que eso sí es reprobable? Reprobable es que el concejal del PSOE, Antonio García, con su actitud machista, mandara a nuestra alcaldesa a fregar platos cuando estaba en la oposición. Pero no solo es que la mandó a fregar platos, porque, oiga, nadie tiene que mandar a ninguna mujer a fregar platos. Es que en numerosas ocasiones la han llamado histérica, le han dicho, parece que tienes la regla, vaya humor que tienes hoy. Eh, le, encima, cuando estaba embarazada y fue a dar a luz, también la trataron como una fracasada. Eso es lo que tenemos en la oposición. Un partido que va de defensor de la mujer y se dedica a acosar y amedrentar a mujeres brillantes y trabajadoras. Pero también mucho más reprobable es que las concejalas que están sentadas a su lado, mujeres, en vez de decirle pide disculpas y si ya está, vengan aquí a decir que eso fue un chascarrillo o decir incluso que la alcaldesa mentía cuando hay testigos de que era verdad. Reprobable es como trataban los socialistas con su mayoría absoluta a todos los vecinos de Alama. No se nos ha olvidado cuando apagaron las luces a todos los vecinos que vinieron a manifestarse en contra de su subida de sueldo y en contra de, de la subida de impuestos a todos los alameños. No se nos ha olvidado. Pero claro, eso a ellos no les parece reprobable. Las palabras sí, pero eso no. Reprobable, como ha dicho antes el compañero, es lo que vivimos en los plenos. Continuamente las salidas de tono, estamos hablando, no respetan nuestro turno de palabra, insinúan que somos tontos, que no nos enteramos, que no hacemos nuestro trabajo. Respeto hacia el equipo de gobierno, cero. Cero. Cada vez nos insultan más, cada vez tienen más perfiles falsos en las redes insultándonos y no les preocupa, no tienen escrúpulos. Ellos tanto que dicen es que tenemos familia, los demás también tenemos familia y no les preocupa. Reprobable es que recartarse nueve millones de los ahorros de todos los, de, de todos los alameños en un parque sin consensuarlo con nadie. Ellos que van diciendo que lo consensuaban todo, que piden consenso, que lo hacen todo preguntando, ni siquiera los técnicos de este ayuntamiento tenían la información de lo que era ese parque. Y la prueba está en que el Consejo Jurídico respalda que se hayan paralizado las obras, porque venía a acabar con los ahorros de todos los alameños y a entrar en inestabilidad mmm, económica el ayuntamiento. La verdad es que a mí lo que me hubiera gustado es que fuera hubieran sido valientes y hubieran venido aquí esta noche o esta tarde, perdón, reprobando lo que nos acaba de pasar que el gobierno de España en el que sí Está también Izquierda Unida y todos los socios apoyando a Pedro Sánchez. Nos ha subido el, el IVA de los alimentos básicos. Eso, no les veo a ustedes que hagan ninguna reprobación ni ninguna moción para censurar eso. Me hubiera gustado que vinieran aquí a reprobar la amnistía, a reprobar el agravio comparativo que hay entre los diferentes españoles. Pero no, eso se callan. No solo se callan, sino que son los que se sientan con Ábalos, con Coldo. Con todos los concejales socialistas, con todos los ministros y los altos cargos socialistas, y además los apoyan, y dicen, dicen su, el señor Vélez que es lo más justo para España, que se le den 15.000 millones a Cataluña, que nos beneficia a todos, incluidos los murcianos. También podían haber reprobado la ley del solo si sí, es sí, miles y miles de violadores en la calle y agresores sexuales. No he visto ni una sola alusión de ninguno de estos dos partidos en contra de esta ley. Y la verdad que si a ellos les preocupa que Alama esté en los periódicos, la mitad del tiempo que sale Alama en los periódicos es por sus imputaciones. Pero a mí lo que también me preocupa muchísimo y veo súper reprobable, que somos la nación que más se están riendo todos los demás países de España. O sea, viene un preso y se nos escapa y nadie se entera. Van dando por la calle, lo ven periodistas, lo ve todo el mundo y nadie se entera y se hace eco la prensa mundial. Pero eso a ellos no les parece reprobable. Ellos lo único que saben hacer es censurar, generar odio y crispación y alabar a Venezuela y al señor Maduro. Por lo visto es que quieren para España eso, pero no se lo vamos a consentir. Mientras que nosotros estemos en el gobierno... No vamos a consentir que nadie nos calle y vamos a denunciar todas estas cosas las veces que hagan falta y no nos vamos a dejar amedrentar. Gracias. Partido Socialista. Bueno, señoras y señores, estamos ante una presunta víctima, una mujer. Que no ha dudado en utilizar eso, su condición de mujer, para victimizarse, como si fuera la única en este salón de plenos o en todo el municipio, faltando al respeto a todas aquellas que han luchado por los derechos que hoy disfrutamos. Hoy, por mucho que el Partido Popular intente manipular mis palabras, el verdadero espíritu de esta moción de reprobación, tengo que dejar claro que el problema de la señora Cánovas no es ser mujer. Sino haber demostrado una total incompetencia y ser una pésima gestora, incapaz de ejercer el cargo que ostenta. Nos acusa de machistas en todos los plenos y en todas sus intervenciones y se permite el lujo de hablar de putas, pero de putas de manera despectiva, despreciando usted a todas esas mujeres. La única machista aquí es usted. La señora Canavas llegó a la alcaldía con ocho concejales del Partido Popular. Los mismos que tiene el Partido Socialista al que yo hoy represento, pactando no sabemos qué con Vox y el señor Sivina. La mentira ha sido su trampolín a la alcaldía. La usó en campaña electoral para engañar a los vecinos y vecinas, prometiendo cosas imposibles a sabiendas. Y ahora continúa mintiendo día tras día para tapar las vergüenzas de su inacción. ¿Cuándo piensa cumplir todo lo que dijo? ¿Cuándo va a bajar los impuestos? ¿Dónde está el ocio nocturno alameño? ¿Dónde está el proyecto para cubrir el auditorio? ¿Qué ha sido de gastroalama o de la biblioteca que iba a hacer junto al antiguo, en el PIT, en el recinto de los chiringuitos? ¿En qué ha reducido también el gasto político si usted ha multiplicado los cargos de confianza para tener un séquito de fotógrafas y medios audiovisuales para explotar su imagen? Y encima ha disparado el sueldo de los concejales. Su lista de mentiras es inacabable hasta el punto que ha conseguido fragmentar su propio equipo de gobierno y tiene concejales que aseguran que van a dimitir porque ya no la soportan, porque los usa como marionetas para crear problemas que luego usted soluciona. La lama de todos que usted prometía se ha convertido en una lama de nadie o de casi nadie. Solo gobierna para usted y para unos pocos que están a su alrededor. Es curioso que se le llene la boca al llamar a mis compañeros imputados cuando su estrategia y la de su partido se basan en lanzar de manera continua acusaciones falsas para tratar que alguna prospere y dé pie a un proceso que se dilate en el tiempo y que al final se acaba archivando. Pero mientras, a usted le sirve para poner esa etiqueta y repetirla continuamente. Así actúa el Partido Popular a nivel local, regional y nacional, judiciando la vida política y administrativa al mismo tiempo que tratan de politizar la justicia. De ahí que haya acabado usted también con la transparencia y la rendición de cuentas que tantas y tantas horas costó de poner en marcha en Alama. La para volver al oscurantismo característico del Partido Popular. Si nadie sabe lo que hacen, nadie puede juzgar si está bien o está mal. Esa es su filosofía. Y si hoy estamos aquí, es por su actitud, por su mala gestión y por su falta de humildad. Usted exige un respeto que no ofrece. Sus salidas de tono son continuas. Pleno tras pleno abusa de su posición para cerrar todos los puntos criticando y faltando el respeto a la oposición y al Gobierno de España, saltándose la torera al reglamento orgánico de este Ayuntamiento, por más que se lo hemos advertido nosotros y el propio secretario. ¿Y que no se nos ocurra coger el micrófono? Porque entonces usted nos quita la palabra porque está hablando la alcaldesa de Alhama de Murcia, como si estuviéramos ante la mismísima emperatriz de Roma. Además nos tiene permanentemente amenazados con expulsarnos de este pleno, cosa que parece que está deseando y demuestra teniendo aquí de pie al jefe de policía local en cada sesión. Intenta coartar nuestra labor de fiscalización, dificultándonos el acceso a informes y a expedientes, convocando plenos, juntas de portavoces, comisiones informativas en horarios laborales. Y sabe usted, y lo hace con mala fe, porque sabe que los concejales que trabajamos no podemos dejar nuestros puestos de trabajo para acudir a estas sesiones y esto es algo que tradicionalmente se ha hecho por consenso de todos usted señora canovas piensa que está gobernando con una mayoría absoluta y olvida que tiene los mismos concejales que nosotros ocho ocho y está usted ahí por obra y gracia de la ultraderecha y del señor sivina cuando debería hacer más reuniones que nunca y tratar de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas de este consistorio hace usted justo lo contrario. No nos ha llamado ni una vez para consensuar nada. Y luego nos dice al Partido Socialista que no nos consiente hablar de democracia. Menuda demócrata está usted hecha. Su desprecio a la oposición es demasiado evidente. Y todo el mundo lo pudo ver en el acto de presentación de Corremayo Mayor de este año, cuando nos prohibió estar presentes en la puerta del Ayuntamiento. Algo que jamás había ocurrido con ningún otro alcalde fuera del partido que fuera. Ese trato que nos ofrece no es diferente al que usted y su concejala de seguridad han dado a una parte de los voluntarios de protección civil a los que han expulsado sin ningún motivo. Hecho que probablemente tendrán que explicar ante un juez. En redes sociales, tres cuartos de lo mismo. Consiente faltas de respeto que reciben los alameños que se atreven a comentar algo que no sea de su agrado. Hay a su alrededor un ejército de trolls o perfiles falsos. Que han impuesto una dictadura salvaje 24 horas al día, coartando la libertad de expresión de nuestros vecinos y atacando con furia a cualquiera que ose contradecirles. Ha convertido el área de noticias de la página web municipal en una herramienta partidista para atacar al PSOE y las redes sociales del Ayuntamiento en su órgano de propaganda. No sé si su jefa de gabinete recordará lo que es la deontología profesional, pero su labor, inducida o no, supone un sonrojo para el resto de profesionales. También asfixia asfixiado usted a la mayoría de medios de comunicación locales, con el objetivo último de que aquellos medios plurales y libres con los que cuenta el AMA se pongan a su servicio o tengan que cerrar, consumando un apagón informativo que es lo que usted pretende. Así, mientras usted destina dinero público de todos los alomeños a otros pseudomedios de la derecha y extrema derecha y personas cercanas al Partido Popular. Sus malos modales los han sufrido también los vecinos de Condado cuando han venido aquí a explicar los problemas que tienen con el lago de la isla, una instalación de titularidad municipal de la que se ha desentendido y que ha desembocado en un problema para la salud, tal y como refleja el informe de principios de septiembre del director general de salud pública. Su única ocurrencia fue la de conectar una manguera de agua potable para, llenar, para tratar de llenarlo, una medida ridícula con la que usted ha malgastado millones de litros en una región en la que este bien es tan escaso. Díganos quién va a pagar este despilfarro. Hay innumerables ejemplos de su actitud despótica, pero el más sangrante es el que han recibido las peñas en la organización de estas fiestas. Usted les ha engañado. Primero envió a su concejala de seguridad para hacer el trabajo sucio e imponerles unas nuevas condiciones sin negociar nada de lo que se supone que iban a negociar, que eran los horarios y la seguridad. Cuando usted se vio acorralada por las críticas en redes sociales, que es lo único que a usted le preocupa, entonces reculó y llamó a las peñas para hacerles una propuesta que consideramos inmoral y desleal. Lejos de volver a hablar con ellas e intentar negociar y buscar una salida, directamente volvió a imponer su criterio inicial, que era, es y será delegar en otros cualquier responsabilidad relacionada con la seguridad en nuestras fiestas. Seguridad que le recuerdo que es competencia de nuestro ayuntamiento. Y él es el único responsable y garante a través de su policía local. Policía local, por cierto, a la que también usted ha engañado, diciendo que iba a dotar de medios humanos y materiales que todavía no sabemos cuáles son. Porque las únicas incorporaciones que se han producido en lo que llevamos de legislatura son las que dejamos iniciadas desde el equipo del Gobierno socialista. Es curioso cómo usted abanderaba en campaña La Seguridad y prometía que iba a acabar con la supuesta delincuencia que había en Alama. Y a las primeras de cambio usted se ha quitado de en medio, le ha pasado la patata, la patata caliente a otros, a las peñas, a delegación, a la Guardia Civil. Es suya, esta responsabilidad es suya y debe asumirla usted. La gestión que hace usted del municipio es nefasta. A lo largo de casi año y medio no ha sido capaz de poner en marcha ni liderar ningún proyecto propio. Espero que no me hable ahora de la RM515 y quiera que nos creamos que ha sido cosa suya. Ya no engaña a nadie, señora Canovas. Ese proyecto se inició cuando usted ni siquiera vivía en Alama. También espero que no presuma de la ampliación del Centro de Salud, cuando este ayuntamiento lleva más de una década reclamándola y trabajando en la cesión de esos terrenos ante una comunidad autónoma ausente que ha abandonado a 45 municipios. No sabemos nada de las reivindicaciones tan necesarias que llevamos años reclamando como la ampliación de la residencia de mayores, la rotonda de enlace de la RM2 con la A7, la construcción del segundo centro de salud o la ley de financiación local. ¿Dónde está la multitud de inversiones que ha traído usted al municipio? Según dice su compañero y diputado, que hoy disfrutamos de su presencia, Alfonso Fernando Ferón, los alameños no vemos ninguna. Ni que decir que estamos a 3 de octubre y este ayuntamiento sigue sin presupuestos. Eso es gravísimo, gravísimo, tratándose de un gobierno de coalición que suma 11, 11 concejales y que no debería tener ningún problema ni para traerlos a pleno ni para aprobarlos. Es la primera vez que algo así ocurre aquí en la Lama, con un equipo tan preparado, según dice usted, y con un concejal de Hacienda, que es el mejor pagado de la última deca, década, el señor Otón, que nos cuesta a todos los vecinos 54.000 euros al año y no sabemos a qué se dedica. Porque desde luego no a elaborar unas cuentas públicas, y mucho menos a su otra concejalía, la de urbanismo, donde se le amontonan los expedientes por miles. ¡Miles! Si le vemos en los plenos, incapaz de contestar cuando le preguntamos por los presupuestos. Quizás se deba a que no pueda contarnos que la relación de puestos de trabajo han sido incapaces de sacarle adelante el señor Sivina y la concejala de personal, que es también la de seguridad y que tiene las mismas actitudes con los funcionarios que con el resto de colectivos que se relacionan con ella. Si la RPT no se puede conformar el presupuesto. Así que no le queda otra a usted que traer a pleno créditos extraordinarios y suplementos de crédito para gastarse 5 millones de los ahorros de los alameños. Él no sabemos qué. ¿No decían que era mentira que el PSOE había dejado 19 millones y que solo habían 4? Explíquenme de dónde han, ese, de dónde han sacado ese quinto. Otro ejemplo más de descontrol es el que vivimos el pasado mes de julio, cuando trajo un punto para que el Pleno se pronunciara sobre la prórroga del contrato con la empresa que gestiona la oficina de recaudación una vez había pasado el plazo, a pesar de que la ley le obliga a hacerlo en tiempo y forma, tal y como le advirtió el secretario de la corporación. Una tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los vecinos y vecinas de Alhama. Como ya le avisamos, la empresa ha recurrido a esa decisión y no sabemos qué consecuencias legales y económicas tendrá para nuestro ayuntamiento. Hasta sus propios concejales, y haga usted memoria, compañeros de Vox y Alama UNA la acusaron de ocultar información. Su equipo está mal dirigido y es un barco a la deriva y esa es su responsabilidad que va más allá de 8 a 3 de la tarde ejerciendo a la alcaldesa solo en horario de oficina tiene un concejal de festejos que no ha gestionado las fiestas porque no estaba de acuerdo con sus directrices. Además es concejal de educación y las AMPAS todavía lo están esperando para ver qué pasa con el programa de ocio y tiempo libre un ratito más. AMPAS a las que ha ninguneado y toreado hasta el punto de tener que venir aquí al pleno a pedir explicaciones. Han abandonado el mantenimiento de los colegios siendo el comedor del príncipe de España la única inversión que se ha hecho esta legislatura gracias a que nosotros la dejamos iniciada. Pero usted una vez más lo manipula todo y miente y se cuelga la medalla no han atendido a necesidades del resto de los colegios educativos de Alhama ni de sus pedanías cuando en las dos últimas legislaturas acometíamos las reformas necesarias para su funcionamiento y mejora a pesar de ser responsabilidad de la comunidad autónoma que ni está ni se la espera por cierto el señor Ruano también es concejal de servicios sociales y por allí no lo han visto nunca su única decisión en esta área ha sido suprimir el servicio de mediación intercultural, dejando a decenas de vecinos sin este recurso para la integración, convivencia, trato igualitario y conciliación familiar. Ustedes afirmaron en nota de prensa que volvería a estar en marcha y mejorado el 1 de septiembre de 2023. Hoy, 3 de octubre de 2024, seguimos sin él. Su concejal de hostelería no habla con los hosteleros porque dicen que usted se lo ha prohibido y no nos extraña viendo sus intervenciones en el Pleno. Su concejal de fauna, seguimos sin saber lo que hace. Y podemos seguir hasta 11, siendo el 11 el señor Sivina, que hoy tiene la oportunidad de desmarcarse de su política autoritaria y kamikaze. Señor Sivina, esta no es una moción para ponerse de perfil con una abstención. Si usted elige esa escapatoria o vota en contra de esta moción, ya no podrá lamentarse ni explicar a sus compañeros funcionarios del ayuntamiento ni a todos los vecinos de Alama. Que no está de acuerdo con las políticas de la señora Cánovas y el rumbo que ha tomado este municipio. Será una vez más cómplice de todo lo que está ocurriendo. Esperamos que tenga la altura de miras suficientes y demuestre valentía y deje usted al lado las rencillas personales que tiene con los miembros de mi equipo. Hoy no estamos planteando una moción de censura ni una ruptura de gobierno, no se confundan ustedes. Hoy usted tiene la oportunidad de dejarle claro a quien ocupa el sillón de la alcaldía que no puede hacer lo que le venga en gana y que tiene que cambiar su actitud, rendir cuentas y consensuar las políticas públicas. Volviendo a la señora Cánovas, voy a hacer una pregunta que no es nueva en este Pleno y de la que espero una contestación. ¿Por qué no hay presupuestos? No me cuente, que ya me lo está contando, que Pedro Sánchez no ha aprobado los suyos. No me salga con Putsch de Cataluña, los pactos de no sé qué. Porque cada vez que les preguntamos sobre esto, ustedes responden aludiendo al Gobierno de la Nación. Y estamos en la Lama de Murcia. Y los alameños queremos saber por qué no tenemos presupuestos. Y eso es algo que no depende de ninguna gestión de Pedro Sánchez, sino únicamente de ustedes. Queremos saber, y nos van a dar ustedes la explicación, de por qué han metido la mano en la hucha ya tres veces y han sacado 5 millones de euros de los ahorros de todos los alameños. Queremos saber. ¿Por qué manipulan a la opinión pública? Diciendo que los grupos de la izquierda de este ayuntamiento no quieren que las asociaciones cobren sin explicarles el verdadero motivo de, que, de por qué no han cobrado ya. Queremos saber por qué se empeñan en decir que durante ocho años el gobierno socialista no ha hecho nada. Nuestra gestión ha servido para transformar al AMA, invirtiendo 23 millones de euros. 23 millones de euros, casi lo que tiene usted de presupuesto en un año. En nuevas infraestructuras y servicios públicos como nunca antes. Y le voy a dar ejemplos evidentes, con hechos y no con noticias vacías. Construcción de un nuevo recinto ferial, que al señor De vos le gustará más o menos donde esté, pero está y es la envidia de toda la región. Más de 10 millones de euros invertidos en la renovación y mejora de las redes de agua, saneamiento en barrios y pedanías. Puesta en valor del yacimiento de las paleras. Nuevo vial del Praico. Encauzamiento de la Rambla y nueva red de pluviales arreglo de caminos públicos plan sombra en parques jardines colegios instalación de juegos inclusivo, inclusivos y aparatos biosaludables construcción de la cubierta y la pista deportiva en el colegio Ginés díaz los nuevos comedores escolares la construcción de un nuevo espacio cultural en los antiguos almacenes de los canales del taibilla la declaración de interés turístico nacional de la fiesta de los mayos que no la regalan ya se lo adelanto Renovación y mejora de los grandes contratos de este ayuntamiento: recogida de basuras, limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines y limpieza de edificios públicos. Remodelación de la Casa de la Cultura y del Cine Velasco, que se caía a trozos, con nuevos vestuarios y nuevos camerinos. Remodelación de este salón de plenos. Construcción del pabellón del Praico. Nuevo césped y sistema de riego en el campo de fútbol José Cubala. Además de la instalación de gradas y nuevos vestuarios, renovación de la, pizla, de la pista de atletismo, Antonio Peñalver, renovación del parquet del pabellón, Adolfo Suárez, construcción de un rocódramo, renovación de la sala Tatami, nuevas pistas de, pa, de padre en el, en el Praico. Sí, sí, voy a seguir, claro que voy a seguir, porque como ustedes dicen que no hacen nada, pues yo voy a explicar algunas cosas que hemos hecho, claro, que voy a seguir. Aparcamientos disuasorios, instalaciones de placas solares, cambio de más de 3.000 viejas farolas por nuevos sistemas LED. Apertura del espacio joven La Guarida, la construcción del skate park del nuevo parque Canino, el autobús directo a La Risaca, la llegada de nuevas empresas al parque industrial gracias a la ampliación y mejora de las infraestructuras y servicios que llevamos a cabo, creación del centro especial de empleo, la ayuda a los sectores afectados por la pandemia, la supresión del impuesto de terrazas a bares y restaurantes que ustedes han recuperado, centros públicos cardioprotegidos, puesta en marcha de la aplicación de incidencias Mejora AMA remodelación integral de la plaza de abastos Remodela, eh, puesta en marcha y subvención del 50% de servicio de taxi a pedanías renovación de los centros sociales de las pedanías el centro de formación agroecoturístico en el berro red de fibra óptica en las dependencias municipales y pedanías premios a la cultura del esfuerzo el programa de medidas de, alter, de alternativas a la expulsión el pmae las ayudas al transporte universitario. Becas Erasmus, servicio de proximidad matutino, programa de ocio y tiempo libre, un ratito más, el nuevo centro de servicios sociales, las ayudas al comercio a través de los bonos Disfruta Lama, y así un largo etcétera. Y nos hubiera gustado hacer más porque somos ambiciosos y nos, de y nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestra responsabilidad como servidores públicos, sacrificando todo lo demás, incluida nuestra vida personal. Quiero recordarle. Que lidiamos con un ataque informático que paralizó el ayuntamiento durante meses y, renglón seguido, tuvimos que hacer frente a la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, la pandemia mundial de la COVID-19, que dejó en suspenso todos los proyectos durante dos años, teniendo que destinar todos los recursos públicos a la gestión de esta crisis. De lo contrario, las obras, como la del nuevo parque de La Cubana, habrían estado terminadas y pagadas. Pandemia que, por cierto, en la que usted. Y su equipo de entonces estuvieron desaparecidos, mientras el resto de la sociedad trabajó sin descanso. Ni siquiera fue capaz de llamar a la anterior alcaldesa para ofrecer cualquier, cualquier ayuda. Alcaldesa de entonces, que no es ningún florero, como dijeron ustedes la semana pasada, sino una persona ejemplar, humilde, educada, entregada, con capacidad más que demostrada, cercana y una verdadera lideresa. Valores que le quedan a usted muy lejanos. Y hablando de crisis sanitaria, también le recuerdo que se inventó en la radio una legionela para justificar que las fuentes no funcionaban, generando una alarma social con otra mentira más por la que todavía no se ha disculpado. Fuentes que hoy siguen paradas por la falta de mantenimiento y por su inoperancia. La misma desidia que aplica a todos los servicios públicos como el de recogida de residuos de limpieza viaria que es un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Primero salieron presumiendo de los nuevos contenedores y cuando la gente empezó a criticar lo mal que estaban haciendo su implantación, volvieron a salir a tirar valores fuera, a echar la culpa a los demás. Ni siquiera han sido capaces de poner en marcha las mejoras que incluye el nuevo contrato. Pero es más, es que ni siquiera le han exigido eso a la, a la empresa. Hoy sufrimos abandono de calles, plazas. Parques y jardines, mobiliario público y otros elementos urbanos por su inacción. está sucia y abandonada. No han sido capaces de hacer presupuestos y eso los tiene maniatados. Tampoco han sido capaces de poner en marcha la empresa pública del agua y ya lo tienen todo hecho. Este último año hemos hablado mucho del Parque de la Cubana y seguiremos hablando, pero eso es un proyecto de remodelación integral de nuestro centro urbano que incluía la Plaza de la Constitución. Porque todas las corporaciones anteriores han estado luchando desde los años 60. Ya ha venido usted a cargarse como si tuviera el derecho a estar por encima de la historia de Alama. Primero, promete reabrir el parking. Después, lleva a cabo una consulta fraudulenta y otra ridícula en la que solo participa el 1% de la población para hacer un trozo de parque. Y ahora, su última ocurrencia es que va a echar ahí Zahorra. Lo que iba a ser el gran pulmón verde de Alama. Un espacio de 30.000 metros cuadrados para ocio, salud, deporte de niños, jóvenes, mayores, adultos, lo ha convertido usted en un cementerio de árboles. Tal era su obsesión por llevar la contraria al anterior Gobierno socialista, que fue capaz de devolver la mayor subvención recibida nunca por nuestro Ayuntamiento procedente del Gobierno de España. Dos millones de euros, dinero destinado en su mayor parte a este proyecto que, como ya le he dicho, hoy estaría terminado. Y pagado. Tanto que critica usted al Ejecutivo Central y no para de enviar dinero a la AMA. El más reciente, otros 3 millones de euros para el proyecto del Castillo, las paleras y el Museo Arqueológico de los Baños. Lo que pasa es que usted y a su grupo se les olvida siempre mencionar de dónde viene ese dinero y, sin embargo, se deshacen halagos y le da toda la pomposidad del mundo a las migajas que promete López Miras, que encima luego nunca llegan. Tenemos un Gobierno local inestable que tiene paralizada y en retroceso a esta ciudad a causa de su incapacidad falta de humildad y su actitud déspota señora canovas debe usted hacer examen de conciencia y dejar de tratar a todos los alameños como si fueran sus súbditos al margen de los apoyos que tenga hoy esta moción los vecinos y vecinas de Alama ya la han reprobado por ello le pido le pedimos que pida perdón de manera sincera y que comience a tratar a los demás con el respeto que se merecen Cambie de actitud y sepa estar a la altura de lo que representa, porque es la máxima responsable de lo que ocurre hoy en este municipio y sea capaz de dignificar el cargo que ostenta. Eh, Alama Una, que vuelve a intervenir. Vox, quiere volver a intervenir. No. Izquierda Unida, quiere volver a intervenir. Bueno. Aquí los vecinos de Alama de Murcia, los que se aventuren a seguir la política municipal, están viendo de nuevo eh, la tónica general que se ha instalado en nuestro ayuntamiento y que parece que lucha, que no lucha por desaparecer. Respondiendo a la señora concejala, dado que nos incluimos en la respuesta que ha dado, aunque hablan de oposición y luego hacen ataque en el sentido del Partido Socialista, pero bueno. Queremos dar una respuesta, por supuesto, y explicarle a este equipo de gobierno que no hay ningún tipo de censura con esta moción, ni entiendo que se pretende que sea así, sino que es de respeto y lógica que desde la silla del ayuntamiento no se puedan decir según qué cosas. Si uno está en una entrevista, si uno está en una charla informal, si uno se está tomando unas cervezas con unos amigos, es normal y todos decimos y se nos puede ir la boca en algún momento y hacer cualquier tipo de broma a mí el primero. Que es, y es lógico, pero lo que no es de recibo es que la oposición se llame putero y cogeinómano en un pleno y que encima de todo, cuando esto acabe, se refuerce y, y se reafirme uno en su posición. Es decir, primero desde la silla del pleno y luego en otra, en otras posiciones. Eh, no queremos que os calléis, queremos que habléis con respeto. O sea... Nosotros en ningún momento vamos a dejar de protestar por algo de, de gestión, evidentemente, con, lo, con las herramientas normales que tenemos a nuestra disposición. Pero, desde luego, hay según qué actitudes que se merecen un punto sobre la I si no hay un retroceso y un pedir perdón públicamente que, repetimos, es, es de recibo. Por otra parte, y aunque no quiero extenderme mucho en esta parte, hay según qué cosas que se han dicho aquí que no pueden quedarse sin respuesta. Por parte de la concejala que de nuevo ha llevado el tema a política nacional en lugar de a la local. Le pediríamos a esta concejala que hoy es ponente del Partido Popular que, en lugar de centrarse en, en desastres, porque sí, porque a ver, sí, sí, por supuesto que se cometen errores y hay que corregirlos cuanto antes, con cosas como la ley del solo sí es sí, donde han participado siete ministerios distintos con sus respectivos técnicos, que no es una cosa que venga un ministro de turno y la ponga, que se estudie un poco más la ley 4 barra 1994, la de salud de la región de Murcia, que dice que la policía mortuoria, responsabilidad de los ayuntamientos. Cuando en el anterior pleno usted decía que no era responsabilidad del Gobierno Nacional. Entonces, céntrese más en el municipio. Vamos, como dice mi compañero, y gracias, Dori, por esta parte, porque siempre te necesito a mi lado y me da este tipo de datos, y, y vamos a centrarnos más en el municipio y vamos a trabajar por todos los alameños, en lugar de seguir mencionando a Begoña, a Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, precisamente, si googlean los vecinos, pueden encontrar un largo caso de, de una larga lista de casos de corrupción del Partido Popular que evidentemente sería inútil que ahora la bancada socialista se dedicase a tirarle a la cabeza a la bancada del Partido Popular con el mismo motivo que era inútil que, la, que esta concejala lo, men, lo mencionase. Evidentemente son las anteriores corporaciones responsables de aplicar un rodillo y de empezar con malas praxis que se han continuado durante esta legislatura, por supuesto, al igual que de apagar las luces cuando los vecinos se manifiestan. Por esa subida de sueldos y de impuestos. Pero también es reprobable llegar luego al gobierno y no bajar sueldos ni impuestos, ¿no? Desde nuestro punto de vista y desde Izquierda Unida creemos que la gestión pública debe afianzarse y centrarse de la lógica y de la gestión responsable de los recursos. Seguir tirando balones fuera porque no es un presupuesto municipal. que los padres se pongan a temblar. Ahora cada vez que el señor Urbano tenga que sacar un contrato, como por ejemplo el del Ratito Más, que haya empresas que una de dos o tiemblen o se froten las manos en base a las eh, indemnizaciones que le van a pedir a este ayuntamiento cuando se cierren sus contratos de forma. Correspondiente o no, que eso lo tendrán que decidir los jueces, porque este equipo de gobierno ha vuelto a meternos en líos en líos jurídicos con otra empresa que daba el servicio de recogida de impuestos. Pues a mí, desde luego, como concejal y como presidente de este grupo municipal me parece preocupante. Y que por supuesto la guinda de todo este pastel sea falta de respeto continua, y, o que a mí, o, a mi, o a, mi, a mi compañera, o a mí, o a que todo el equipo que es de la izquierda unida, sin si que somos puteros y, y no manos, pues desde luego es lamentable. Ni que decir tiene que que se llame a cualquier tipo de cargo político, como ya ha demostrado este grupo en la anterior legislatura, y lo hizo nuestro representante, a cualquier tipo de mujer que se le llame florero, como se hizo en el anterior pleno, que se diga que porque se ha quedado embarazada no puede trabajar o, o ha fracasado, que eso también es completamente reprobable, como así demostramos, y nosotros vamos a estar siempre. De, del lado de lo lógico y, y de lo normal en política. Finalmente, y simplemente aclarar, porque es una mentira que se está repitiendo muchísimo, Izquierda Unida no ha votado en contra de darle ningún no, no ha votado en contra de darle el dinero a las asociaciones, a las peñas, o a cualquier tipo de entidad de Alama de Murcia. Lo que sí si se calla el señor Odón, que precisamente el tema de los presupuestos quiere hablar poco o menos, es que eh, en un presupuesto, una vez se prorroga, es cuando ese malvado presupuesto del partido socialista se prorroga todas las partidas que son nominativas, es decir, que van con nombre y apellido a una asociación, a una peña, a una hermandad de Semana Santa, a una empresa, porque se tiene un contrato de colaboración con ella, como en el caso de Condado, esas no se pueden renovar hasta que hay un acuerdo en el pleno. Y como este equipo de gobierno y ya aprovecho para cerrar y responder a las concejales de, de Vox y a la concejala del Partido Popular, sí tiene mayoría absoluta a diferencia del Gobierno Nacional que no la tiene. Los, ambos están en coalición, pero el Gobierno Nacional no tiene mayoría absoluta, pero ustedes sí, y ustedes podrían haber sacado adelante ese presupuesto municipal de este año y haberle dado ese dinero en tiempo y forma. y, y, por, el, y por la vía lógica. a todas estas asociaciones que se han visto asfixiadas y que lo han pasado mal. hasta que ustedes se han sacado bajo la manga un remanente de grito con cargo a tesorería y que ha empobrecido los ahorros de nuestro ayuntamiento. Desde luego, desde Izquierda Unida esperábamos muy poco hablar de toda esta gran variedad de temas y centrarnos en las actitudes que nos habían traído aquí, pero bueno, desde luego hay que dar la cara y hay que dar todas las explicaciones y así lo hemos hecho. Partido Popular. <laughs> bueno, esto es increíble. Venimos aquí a un pleno de reprobación y resulta que aquí cada partido suelta su meeting, se va por los cerros de Úbeda y sacamos cosas pero claro siempre sin ofender solo los ofendidos solo son ellos cuando nos desacreditan nos insultan tal es sin ánimo de ofender aquí los únicos que ofendemos somos los del Partido Popular eh, me sorprende, me sorprende que conozcan también el Reglamento de los Plenos, porque el Pleno dice, o sea el Reglamento dice que solo se puede intervenir 10 minutos en la primera intervención y cinco minutos en la segunda. Tienen ustedes mucha suerte de que mi alcaldesa no sea una tirana, una déspota y una dictadora, porque si no le hubiera apagado el micro, claro que sí, pero respeta siempre sus turnos de palabra, a pesar de que se van por los cerros de Úbeda y hablan de lo que quieren. Porque más que, más que razones para, para traer aquí esta moción, parece que han venido a hacer su meeting Todavía no estamos en campaña electoral o a lo mejor es que ellos piensan que sí. Mire, María es la capitana de este barco. María nos eligió a los concejales del PP, a los concejales de Vos y a la Mauna. Tuvo que hacer acuerdos con ellos porque eh, no ganamos las elecciones con mayoría absoluta. Pero le voy a decir cuál fue el acuerdo con Alama Una. El acuerdo con Alama Una es que ellos dijeron públicamente que iban a apoyar al partido que ganara las elecciones. Y el partido que ganó las elecciones fue el PP. Le pese a quien le pese. Igualdad de, de concejales sí, pero votos no. Ganó el PP. Y por eso Alama una gobierna con el PP, porque lo dijeron públicamente y ese fue el compromiso que ellos adquirieron. Yo ya la verdad es que no sé si decir todas las cosas que hemos hecho o no, porque no quiero aburrir mucho, pero sí quiero que quede bien claro a los alameños que la carretera E24, la RM 515, la ampliación del centro de salud, que hay aquí un FP especial, eh, que las obras del castillo no hayan costado tanto a los alameños como podían haber costado que el Parque de la Cubana se haya paralizado y se haya hecho tan extremadamente bien que el Consejo Jurídico nos ha dado la razón, porque eso lleva un trabajo increíble. No como hicieron el anterior equipo de gobierno, que después de estar ocho años prometiendo unas obras, vinieron quince días antes de las elecciones, se gastaron setenta mil euros de todos los alameños en poner un vallado para su lucro personal, para hacer campaña electoral, y después rompieron todo el suelo, y eso... Y eso es lo que está costando más tiempo a este ayuntamiento para poder quitar esas vallas. Que lo sepa la gente, pero ya gracias a Dios las vamos a quitar en breve. También María Cánovas ha conseguido la ampliación de atención temprana. María, escucha a los vecinos, se preocupa por los vecinos. María Cánovas es la alcaldesa que nada más llegar renunció al coche oficial. Viene andando o viene en su propio coche. Y cuando viene andando, muchos vecinos se acercan a hablar con ella y María los escucha. María hace uso de las tiendas del municipio. María va a los bares del municipio y en cualquier sitio de esos donde está María, la gente se le acerca y María los atiende, porque yo he estado muchas veces con ella. María lleva su propio perfil de Instagram. No tiene un fotógrafo para ella ni, una, ni un ejército de fotógrafos para ella. Ella lleva sus propias redes, la lleva ella personalmente. Yo sé que, que muchos no soportan que haya una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer con una gran capacidad de gestión al frente de este ayuntamiento porque estaban acostumbrados a otra cosa. Pero así es María. Y ahora voy a decir una cosa personal, porque aunque María no quería que la dijera, lo voy a decir, lo voy a decir porque María es la mejor alcaldesa que puede tener este pueblo. Es una persona excelente, con una capacidad de escucha, con una capacidad de hacer cosas por los demás que sorprende. Quizá tiene una apariencia un poquito seria, no lo dudo, hasta mis propios hijos me lo dicen, mamá, es que María es muy seria. Pero cuando la conoces, ves el gran corazón que tiene. Y esto lo digo porque quiero, porque soy su amiga y porque yo personalmente elegí hoy defender esto. Porque me parece tan injusto, tan injusto el acoso mediático al que se está llevando a esta mujer, que quería yo defenderlo porque soy concejala de mujer y porque no tolero que a ninguna mujer se la acose y se la discrimine. Y esto ya es que es inaguantable. Hay hasta perfiles que le están acosando y amenazándola de muerte. No puede ser que porque una persona esté gobernando tenga que sufrir estos ataques. Basta ya de generar crispación. Les pido, les pido a todos que hagan una oposición responsable, que vengan aquí con proyectos, que dejen de insultar y de difamar, porque no hemos hecho otra cosa desde que llegamos que trabajar. Y a la vista está... Se han conseguido cosas, se van arreglando cosas. El otro día llamé a Miriam porque aparqué en el parking del CAS Lola y me sorprendí de lo bien que estaba el parking. Antes estaba siempre con agujeros. Ahora no hay que llamar a la concejala para que lo arregle, la concejala está pendiente de eso. El otro día una vecina me hizo una consulta por la calle, se lo dije a Miriam y al día siguiente estaba arreglado. Y cuando la mujer me vio, me dijo: Oye, que lo han arreglado ya. Este equipo de gobierno no para de trabajar por y para el pueblo, pero había tanto desastre dentro de este ayuntamiento que llevamos 15 meses resolviendo cosas que quedaron a medias. Y vuelvo a repetir, estamos gobernando en coalición porque Alama a una se comprometió a apoyar al partido que ganara las elecciones. Así que lo que tienen que hacer es respetar la democracia, asumir que están en la oposición y hacer una oposición constructiva, no destructiva, porque lo que se está viviendo en este pueblo nunca antes se había vivido. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Quiere cerrar el Partido Socialista? Sí. Bueno. No sé. Yo pensaba que había sido Clara. Esperaba que se me re, respondiera a, a lo que pregunto. Todavía no sé por qué no hay presupuesto. No lo han dicho. Todavía no sé por qué tiene esa actitud. Tampoco ha dado una explicación que no sé que me pueda gustar más o menos o que me pueda convencer más o menos. Pero diga algo. Contesten. O sea, ustedes han tomado por norma obviar a la oposición. La obvian, o sea, no existimos. Ruegos y preguntas, eso es una farsa, no, no sé lo que es, una pérdida de tiempo. Aquí los concejales trabajamos, les preguntamos cosas, inquietudes que tenemos nosotros, inquietudes que nos trasladan los vecinos. A ustedes les da igual, se ríen, no contestan. Si yo pregunto si han hecho mediciones, dígame sí o no, no me diga lo que ha comido. Y eso es lo que pasa aquí todos los días. Pero es que encima ustedes se ríen y se aplauden entre ustedes. No contestan absolutamente a nada, no contestan ni a las instancias que se presentan por escrito, que ya la última, llevamos un mes esperando que se nos conteste. Ustedes no quieren una oposición, ustedes hacen un rodillo, me parece muy bien. Ustedes tienen su gobierno de coalición, muy bien también. El pacto de disciplina, pues mire, gracias, la primera explicación que tenemos. Ahora cuéntenos qué hace Vox. Cuéntenos qué hace Vox y qué tiene Vox a cambio, claro. Yo no estoy diciendo en ningún momento que María no sea una persona excelente. Yo le digo que la actitud que tiene la pierde, la pierde, porque tiene unas formas que no son adecuadas, porque usted es la alcaldesa, no es la vecina. La vecina puede decir lo que quiera, pero la alcaldesa no puede decir lo que quiera. Y usted es la responsable de este clima que se ha generado aquí. Y usted lo que tiene que hacer es reconducir la situación y pedir disculpas porque nos ha ofendido a todos. Nos ha ofendido a todos. Y no a los que estamos aquí, sino a los que están en la calle, a los alameños que están en la calle. No digan que no trabajamos y que no presentamos emociones, claro, pues si llevamos más de 20, en 15 plenos, más de 20, lo que pasa es que no les gustan, lo que traemos no les gusta, pues yo lo entiendo, ustedes tienen unos ideales y nosotros tenemos otros, pero no digan que no trabajamos, porque sí trabajamos. Pero de ustedes no veo ningún proyecto nuevo, no veo nada nuevo, pero ni yo ni nadie, no vemos nada nuevo. Están acabando los proyectos que se quedaron a mitad, porque se tienen que acabar, porque no hay otra, se tienen que acabar, como el comedor del príncipe de España. ¿Y está usted ahora lidiando con la cubana? Pues el desastre de la cubana lo ha provocado usted solita. Nosotros ganamos unas elecciones con ese proyecto y la ganamos con mayoría absoluta. Fíjate, fíjese, si le preguntamos al pueblo si quería parque o no, que ese era nuestro programa electoral. Y no lo pudimos llevar a cabo, porque vino una pandemia, porque tuvimos un ataque informático y porque el mundo esos años se paró. Y la legislatura son cuatro años y dos estuvimos parados. Dos estuvimos parados. Sí, sí, claro. ¿Qué quieren? ¿Qué quiere, Leli? ¿Qué quiere? Claro. ¿Sí? Cojan la costumbre, respondan a lo que se les pregunta y si no tienen respuesta, pues dígalo. Oye, mira, pues estoy trabajando en eso, no lo sé o no lo he tenido en cuenta, lo haré. Pues si no pasa nada, que no son robots, no tienen que hacerlo todo perfecto, no tienen que hacerlo todo perfecto, pero ostras. Díganlo ustedes. ¿Ha hecho mediciones? No, no he hecho. Pues mira, no se me ha ocurrido, pero lo voy a hacer. Ah, pues genial. Pero no, obvian preguntas, obvian preguntas, ocultan información, ocultan informes, hacen parecer todo más oscuro de lo que es. El acoso en redes sociales, pues yo no sé el acoso que sufre usted, pero yo sí que sé el que sufro yo. Yo desde luego no la he amenazado de muerte y creo que nadie en, este, en esta bancada. Pero a nosotros sí, a nosotros sí se nos ha dicho en redes sociales, cuidado que como te vea por la calle te vas a enterar. Y hay gente muy cercana a usted. Y usted lo consiente. Entonces aquí o jugamos con todos con las mismas reglas o no se juega. Reconduzca esta situación. Tiene usted la oportunidad de reconducir esta situación porque esto es el pleno, es la institución máxima. Aquí estamos los representantes de los alameños y parece una guardería. Parece una guardería y usted tiene que reconducir eso. Y usted debe ser humilde. Y decir, pues me he equivocado, pues ya está, disculpas, si no pasa nada, no es una ofensa a su orgullo, no es, no es que ya está, reconduzca, le queda tiempo, le queda tiempo para seguir su legislatura, si nosotros no queremos echarla. Usted está ahí muy bien, usted está ahí muy bien, nosotros no tenemos ninguna intención, pero haga las cosas bien y trabaje por Alama y por los alameños. Y déjese de historias del gobierno nacional y deje de historias del gobierno regional, que por mucho que usted diga, no hace nada, no hace nada más que tocar la guitarra, no hace nada. A ver, por favor, yo pido un poco de serenidad y aquí estamos todos sufriendo su desprecio, sus malas formas, sus actitudes despóticas que no vienen a cuento de nada. Es cierto que muchas de esas ya las tenía usted cuando estaba en la oposición, pero bueno, se podía entender. Pero bueno, nosotros estamos en la oposición y entendemos perfectamente que estamos en la oposición y por eso traemos mociones, que ustedes no aprueban, pero nosotros traemos mociones porque seguimos trabajando. Traigan ustedes propuestas, traigan ustedes mociones que no sea resolver contratos o abrir contratos o licencias urbanísticas. Traigan ustedes algo interesante. Trabajen por la lideren un proyecto, piensen en un proyecto, ejecuten ese proyecto, que a nosotros nos gustará más o menos, pero hagan algo. Hagan algo. Bueno, pues ahora yo creo que ya está suficientemente debatida esta moción pasamos a la votación como bien sabéis eh, a través de, de la nuevo, del nuevo sistema de votación que en este caso es eh, a mano alzada eh, votos a favor de la moción votos en contra atenciones. Bueno, pues como hay un empate de 10 a favor, 10 en contra y una abstención, como sabéis, hay que volver a repetir la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, pues la moción eh, no sale adelante, en este caso con el voto eh, que tengo como calidad de alcaldesa. Eh, bueno, como la moción de reprobación para mi nombre, y hay eh, una serie de cosas que se han dicho hoy, voy a ser muy breve. Eh, pero bueno, hay una serie de cosas que me han llamado mucho la atención, sobre todo porque son cosas que se contradicen y, y, y me gustaría pues, bueno, que se quedase un mensaje eh, bastante claro a, a todos los agameños. Eh, yo creo que todo el mundo ya me conoce, sabéis cómo soy. Soy una persona muy directa. Eh, no me escondo, digo las cosas siempre de frente, eh, incluso cuando hay reuniones, sea para dar buenas noticias o sea para dar malas, siempre doy la cara en mi forma de ser, en mi forma de trabajar. Y eso no va a cambiar, a pesar de todo lo que eso pueda conllevar. Porque dar buenas noticias es muy positivo y a todo el mundo le encanta, pero cuando hay que dar malas noticias es muy duro porque a veces genera controversia, hay gente que no lo entiende y yo sé perfectamente que como alcaldesa realmente no me beneficia a mi figura pública, pero también sé dónde estoy y sé cuál es mi responsabilidad. Y esta también es mi responsabilidad, es decir, las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas. Para mí es lamentable encontrarme con esta doble moralidad que me encuentro normalmente en los plenos. Eh, no por la reprobación de hoy, creo que esto es eh, pues, bueno, un, un ridículo que ha hecho el Partido Socialista, pero el que se ponga en contra de un solo vecino de Alama, de uno solo, me va a tener de frente a mí, siempre, siempre, porque mi objetivo como alcaldesa es mejorar el municipio y la vida de todos los vecinos. Y si una sola persona o un partido político decide poner el pie delante para que algo no se haga por un beneficio suyo, políticamente hablando, me tendrá de frente. Claro que sí. Y si tengo que alzar la voz, alzaré la voz. Y si tengo que decir cuatro cosas y explicar las cosas claramente, lo voy a hacer, porque yo soy así. Y es mi forma de defender lo que es justo para este pueblo. Cuando pasó todo esto en el Pleno, mmm, Izquierda Unida sabe perfectamente lo que se dijo y si no puede volver a ver el vídeo, yo en ningún caso acusé ni a Izquierda Unida ni a Partido Socialista, ni de putero, ni de coca y no mano. Ni una cosa ni la otra, así que le invito a volver a ver el vídeo. Durante todo este tiempo como alcaldesa, He vivido en los plenos el que haya venido mucha gente de, 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 del municipio, la verdad es que tenemos mucha suerte, lo digo siempre que, que la participación en los plenos es muy activa en esta legislatura, algo que no pasaba anteriormente, y los vecinos vienen aquí pues, a preguntar, a exponer sus cosas, a, a dar su opinión. Yo he vivido aquí como alcaldesa que el Partido Socialista salga a decir que lo que yo tengo que hacer son test de alcohol y de drogas a los vecinos que vienen aquí al pleno. Cuando algún vecino ha abierto el micro y ha dicho cosa que al Partido Socialista no le interesa, eso en mi tierra se llama censura y es lo que intentan hacer de forma sistemática. Y quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y decirles que eso conmigo como alcaldesa no va a pasar nunca. El pueblo es libre para decir lo que quiera, libre para decidir lo que quiera. Por eso han decidido qué se va a hacer en la cubana. No por imposición, por decisión propia. Haya votado un 5 o un 10, un 15 o el 50% de los alameños. Les hemos dado esa libertad. Ahora sí, ellos han podido decidir qué quieren que se haga en el antiguo recinto ferial. Ahora sí. A pesar de las vejaciones, los insultos constantes, es verdad y que yo soy dura como una piedra, pero también soy persona, evidentemente, eh, estoy por encima de todas esas circunstancias y de esos insultos. No creo que nadie se lo merezca, por supuesto que no, para nada, ni muchísimo menos, no creo que nadie se merezca que, que lo amenacen, que lo insulten, eh, ya sea aquí, en la calle, al final realmente somos vecinos. Eh, Alama es un municipio que es pequeño, nos conocemos todos. Eh, y yo creo que es una cuestión de unir más que de mmm, dividir vale yo soy más de tender puentes pero sí que es verdad que hay una cosa que clama al cielo y es que el principal problema que tiene el Partido Socialista es que yo soy una mujer de derechas porque si yo fuese una mujer de izquierdas seguramente la mitad de los comentarios que estaban o han vertido sobre mí no lo habrían hecho porque para el Partido Socialista las mujeres de derecha no tienen ni voz ni voto. Así que eh, yo seguiré haciendo lo que he hecho hasta ahora, que es trabajar por Alama, seguir eh, trayendo eh, subvenciones, proyectos, escuchando a los vecinos, lo que me piden a pie de calle, eh, intentando siempre impulsar al resto de mis concejales, tanto de Vox como de Alama Una y por supuesto a mis compañeros del Partido Popular. Para, porque al final cuando ellos, cuando los ayudo a ellos y los impulsos hacen grande y eso hace también muy grande a la mano. Eh, solamente me queda, voy a destacar una pequeña cosa que, que se ha estado repitiendo mucho también en el pleno. Eh, uno de mis compromisos siempre fue la bajada de sueldo, fue lo primero que hice nada más entrar. Fue una cuestión moral. A mí nunca nadie me exigió que yo me bajase el sueldo, eso es verdad. Eh, el, el ser alcaldesa con todas las responsabilidades que eso conlleva eh, pues bueno, es muy grande y, y sinceramente, da igual el, el, el sueldo que uno se ponga como alcalde, supongo que nunca va a ser lo suficiente para la cantidad de las que se, que se invierten aquí. Yo le invierto la mañana, la tarde, la noche, los sueños, los fines de semana y fiestas de guardar. Eh, pero sí que es verdad que fue mi compromiso, el mío personal, el, el bajarme el sueldo. Cuando entré por la puerta del ayuntamiento, rechacé el coche oficial y la tarjeta de gasto personal que tenía la anterior alcaldesa y que yo, por una cuestión moral, no la necesitaba y la rechacé. Y eso implica que cuando yo voy a Murcia, me pago mi gasolina y mi parking. Que si salgo a comer a algún sitio, yo me pago mis propias comidas. Que si voy a algún evento, yo me pago mis propias cosas. Yo, esta alcaldesa paga sus propios gastos. Yo jamás utilizaría dinero público para alquilar trajes y salir en un desfile de los moros y cristianos, cosa que se sí ha pasado con el Partido Socialista. 800 euros gastados con la tarjeta de la alcaldesa. Jamás consentiría eso. Jamás, jamás. Todo está colgado en el portal de la transparencia para el que lo quiera ver. Y sin embargo... Voy a seguir centrada, como dije en el, en, el, en el pasado pleno, centrada siempre, siempre, siempre en lo importante, que son los vecinos de Alama. Y sigo tendiendo la mano a todo el mundo, todo el que quiera trabajar por el pueblo, siempre me tendrá de su lado. Propuesta en positivo para el municipio, yo la primera para trabajar. Y lo sabéis, ya me conocéis. Para trabajar me pinto sola. Para salir a Murcia a pedir, la primera. Y para exigir al gobierno de la nación. También la primera. Y cuando salgo aquí y digo públicamente que le doy las gracias al gobierno regional, se las tengo que dar. Nos han ayudado en todo: subvenciones, de todo lo que hayamos pedido, eh, ayudas, el, los proyectos que hemos estado o que hemos desarrollado en cualquier ámbito, la ayuda mastodóntica con, con la atención temprana, que era una lucha desde hace muchísimos años. Subvención, una ayuda para el castillo, proyectos de inclusión, sin contar eh, los, difer los diferentes apoyos que hemos tenido para todas nuestras fiestas, la feria de este año, la feria del año pasado, los mayos. Para todo lo que he pedido siempre, porque el Gobierno de la región de Murcia, el Gobierno de Fernando López Mira, siempre, siempre está pendiente de sus municipios, pero para eso hay que salir. Para eso hay que salir y pedir. Cuando uno no sale del despacho es imposible que le den nada. A eso nos dedicamos nosotros, a gestionar la nueva formación profesional de jardinería, la nueva aula abierta y a donde no puede llegar el gobierno regional me encargo de buscar yo la subvención, como la del plan sombra que se está instalando ahora ya en los colegios educativos. Un plan sombra que afecta a todos los centros educativos. Una parte se hará este año. Y la siguiente, que solamente quedarían dos colegios pendientes, harán el próximo año. Una empresa de este municipio agradecida a los empresarios que invierten en el pueblo. Agradecida. Así que simplemente quiero mm, daros las gracias al público, por supuesto, por, por, por asistir y estar en este pleno. Y daros las gracias, como siempre, a los alameños por por ese apoyo incondicional que hacen, por valorar todas las cosas positivas que se hacen por el municipio y por los ánimos que nos dan pues, para seguir trabajando. Así que muchísimas gracias. Se cierra la sesión.